Saludos amigos ganaderos. A continuación, un breve resumen de las principales gestiones de octubre 2023. El presidente de FEGABENI, el secretario general y directores provinciales de la Federación de Ganaderos del Beni participaron de la jornada técnica para productores de carne y leche del departamento. El evento contó con la participación de socios ganaderos, principalmente de Asocercado, y se llevó a cabo gracias a la coordinación de la asociación con la veterinaria Unión Agronegocios. En representación de FEGABENI, el doctor Marco Antonio Gutiérrez Núñez, secretario general de la institución, participó del aniversario de la Asociación de Ganaderos de El Perú, Río Apere, el pasado 8 de octubre. Serma llevó a cabo la Feria de la Leche del pasado 25 de octubre como parte de las actividades del Día Nacional de la Leche. El evento se desarrolló en la Pascana del Ganadero Ferial y contó con la participación de directores ejecutivos de la institución. Asimismo, FEGABENI brindó apoyo en la realización de la conferencia de prensa para el lanzamiento de la feria. El municipio de San Ignacio de Mojos fue sede del 40 Congreso Ordinario de Ganaderos del Beni, Dorila Díez Álvarez, el pasado 26, 27 y 28 de octubre, evento en el que se definieron las metas en las que la nueva directiva, recientemente electa, deberá trabajar. Asimismo, también se realizó la elección de la Reina Ganadera del Beni 2023-2025. Gracias por su atención. Este fue un breve resumen de octubre 2023.